Mirá, cuatizó aquel aterrizó en el lago. Ah, se cayó, che, mirá. Se cayó, sí. Uy, boludo. Se cayó al agua. ¡Cayó! Salir, la puta madre. No me diga, boludo. Ahí salieron, ¿no? ¡Una lancha! ¡Cayó un avión! Bueno, mi nombre es Pablo. Yo voy a ser el representante técnico del taller y mecánico también. Bueno, el sábado arrancamos temprano porque coincidió justo un fin de semana largo y vinieron muchos aviones de navegación. Así que les hicimos un asado. Comimos asado y a la tarde salimos a volar. Bueno, que ese día estuvo bastante complicado a las corridas, atendiendo a todos. Había gente que se quedaba acá, gente que iba a las cabañas, vuelos que hubo también de bautismo. Bueno, ese día salimos a volar con el P-18. Íbamos a ir a mostrarle una pista que se está... una pista preparada que se está habilitando de un amigo nuestro que queda en un campo que tiene, creo que se llama Valle Frío el lugar. Así que bueno, despegamos nosotros primero, atrás nuestro despegaron algunos aviones más que la verdad que no sé exactamente quiénes fueron, pero bueno, se tardó un rato. El sábado recibimos 13 aviones en total, entre el viernes y el sábado llegaron 13 aviones, 26 personas aproximadamente, y los recibimos con un asado, Pablito se puso la 10 y se hizo, creo que fueron 15 kilos de vacío y unos chorizos, salieron fantásticos, comimos, un ambiente súper copado, los pibes de primera, y después de comer empezaron a aparecer un montón de vuelos bautismo, los chicos querían cargar combustible, estuvo bastante agitada la tarde. Yo tenía a las 6:30 una clase de vuelo y bueno, con los chicos ya habíamos quedado de antemano que íbamos a salir a volar, que les iba a mostrar una pista que estamos habilitando, pero bueno, se me venía la hora muy encima, así que les dije que se apuren, que salgamos rápido y bueno, le dije a Pablito que se suba conmigo, que vayamos a volar juntos. Pablito es el RT de lo que es el taller que estamos habilitando y bueno, subimos al avión. Carreteamos rápido, el avión despega cortito, vuela muy lento, pero despega cortito, salimos rápido y encaramos para el lugar donde está la pista. Y mientras escuchábamos por la radio que ninguno de los otros aviones había despegado. Así que para hacer tiempo nos quedamos sobrevolando, orbitando arriba del campo de tulipanes. Cuando los primeros aviones empiezan a llegar, a eso nos habremos comido yo creo que 10-15 minutos orbitando ahí arriba. Cuando llegan los primeros aviones les digo, chicos, yo me tengo que volver rápido, síganme, les muestro el lugar donde está, donde queda, y ustedes después le hacen de guías a los demás aviones. Se sube por las cascadas Natty Fall hasta el lago Rosario, por lo cual el paisaje es entretenido, está muy bueno. No es un vuelo que se haga de forma lineal, fuimos volando, mostrando las cascadas y demás. Cuando estábamos, yo creo que sería la mitad, casi, me juego a decir que la mitad exacta del lago, siento una falla, como que el avión se queda sin combustible y que se me quiere apagar. Al toque, cambio el tanque, el PA-18 tiene un botón de reencendido, de start, le doy el botón, me doy cuenta que no arranca, muevo los magnetos a ver si tenía alguna falla eléctrica y el avión no arranca. Y bueno, en un momento me avisa Keke que tiene una plantada de motor. Buscó ahí un lugar para ver dónde lo podía tirar al avión. Intentó reencender el avión a ver si qué problema tenía. Hizo unos cambios y que cambió de los tanques de combustible. Bueno, el avión no reencendió y el mejor lugar que le pareció para aterrizarlo fue el agua, porque de la orilla que veníamos era toda una zona de bosque, de mucho bosque, y no había zonas aptas como para el aterrizaje. ¿Qué agua donde vamos? ¿Dónde aterrizamos? Mano derecha, donde estábamos volando, es toda una montaña llena de bosque, no hay un agujerito donde podamos entrar, y la costa opuesta estaba muy lejos, no íbamos a llegar.
con el planeo del avión no íbamos a llegar. Entonces le comento a Pablito que se quede tranquilo, que teníamos una falla de motor, que iba a tirar el avión al agua lo más cerca que pueda de la playa. Así que busqué perder la mayor velocidad posible para entrar lo más lento posible al agua, para no capotar. Me acuerdo de visualizar un lugar que era una bahía que entraba hacia la derecha, y cuando pongo el avión en esa dirección, de repente me aparece un muelle que desde arriba no lo notábamos, lo tuvimos que esquivar, y así como lo esquivamos nos metimos de nuevo para adentro y el avión se frenó casi sobre la superficie del agua hasta que se hundió, entraron las ruedas adentro. Ahí destrabé la puerta, Pablito bajó inmediato, me acuerdo que voy a bajar yo, y cuando voy a salir así tenía los auriculares puestos del avión. Por lo que cuando me lo saco miro y tenía el celular colgado en el plexi. Cuando agarro el celular y giro la cabeza para salir, ya estaba abajo del agua, ya se había hundido toda la cabina. Así que nada, salgo por abajo del ala, lo veo a Pablito justo pararse, empezar a hacer pie. Estaríamos a 15 metros de la costa en ese momento, creo yo, sí. Sí, deben ser 15 metros. Doy 3, 4 brazadas, le doy a Pablo el celular, le digo, tráeme el celular, miro el avión y digo, no quiero que se me hunda el avión. Así que nadé hasta el avión, lo agarré del ala, trataba de sacarlo, re pesado el avión adentro del agua, es casi como mover, no sé, algo imposible de mover. Hasta que por suerte llegué a tocarle así, yema con yema, los dedos a Pablo. Pablo me agarró fuerte la mano y empezó a caminar hasta que yo hice pie, y entre los dos lo llevamos hasta que las ruedas tocaron el fondo. Así que bueno, aterrizó en la orilla, el toque fue muy tranquilo, el avión tocó, se quedó sin velocidad enseguida nomás, se abrió la puerta, me tiro al agua, se tira al agua Keke, salimos nadando hasta la orilla. Una vez que estamos en la orilla, vemos que estamos bien, así que vuelve Keke, agarra el avión del ala y entre los dos empezamos a tirar, los llevamos hacia la orilla. Cuando vimos que no pudimos llevarlo más a la orilla, le dimos vuelta a la cola y dejamos la cola hacia la orilla del que quede apoyada. Cuando las ruedas tocaron el fondo, dimos la vuelta, lo agarramos de la cola y lo alineamos con la costa. O sea, dejamos la cola hacia la costa y ahí ya estaríamos a, no sé, 3 metros de donde terminaba el agua. Pero no lo podíamos levantar más porque las ruedas se habían trabado con una piedra en el fondo. Y quedamos más o menos unos 10, 15 metros. Y después el avión, cuando lo llevamos nosotros, quedó a 2 metros de la orilla, que quedó apoyado sobre las ruedas y sobre la rueda de cola. Después de eso empezamos a ver si había gente así cerca del lugar y qué sé yo. No encontramos a nadie, llegó una primer lancha para ayudarnos, así que nos ayudaron ahí, tiramos el avión un poco más atrás con la gente esa. Y bueno, la preocupación, nosotros estábamos re bien, no teníamos ningún golpe, nada, solamente la ropa mojada, hacía frío, sí, estaba fría el agua, hacía frío. Así que lo que nos interesaba era hablar por teléfono para avisar que estaba todo bien. La gente nos cruzó hasta la casa donde vivían, ahí había wifi, así que bueno, mi teléfono se murió por el agua, así que Keke aprovechó y habló desde su teléfono. Avisamos y bueno, volvimos de vuelta a donde estaba el avión, que ya vino más gente, entonces entre varios, con una soga lo atamos al avión del patín de cola y ahí en ese momento lo sacamos afuera y quedó fuera del agua. Le pregunté a Pablo si estaba bien, adrenalina al palo los dos en ese momento. Me acuerdo de sacarme la remera porque sabía que con la remera y el agua tan fría me iba a agarrar una hipotermia, hacía frío realmente. Salí corriendo por la costa a buscar ayuda, pasé 4 casas y no había nadie en ninguna de las casas. Hasta que en un momento miro y una lancha se estaba acercando hacia donde estaba Pablito. Y nada, volví corriendo para, no sé, habré corrido 3 kilómetros, ponele. Volví como menos, quizás, la verdad que no lo he medido. Iba gritándole porque tenía miedo que se suba la lancha y me dejen solo de ese lado. Ahora pensándolo en claro, Pablo no me hubiese dejado nunca solo de ese lado. Pero bueno, llegamos a la lancha, había gente que vio lo que había pasado y nos fue a ayudar. Así que aprovecho y le agradezco en este momento al Toto Capandé y a los muchachos que estaban con él, la mano que nos dieron. Nos cruzaron para avisar por teléfono a la casa de él. Le pedí por favor si no me prestaba una soga para atar el avión, no quería que el avión se hunda. Así que volvimos, atamos el avión y ahí cayeron creo que 1 o 2 lanchas más, no me acuerdo.
y tiramos y pudimos sacar el avión del agua. Creo que el avión no ha superado los 20 minutos adentro del agua. Cuando terminamos de hacer eso, cayeron amigos y bomberos y la policía. Nos preguntaron si estábamos bien. La verdad que aprovechamos y les agradecemos, porque sean desde las autoridades del aeropuerto, de ANA y ANAC, la gente del FIR Sur, la Junta de Investigaciones, todos han sido de maravilla con nosotros en esta situación que nos tocó vivir. Y bueno, nada, nos cruzamos, le pedí a Brian, que es uno de mis amigos, el ex jefe de bomberos de Trevelin, que por favor me ate el avión de las alas, que quedaba hacer eso, pero me estaba muriendo de frío, ya la mandíbula se me movía sola, no podía... No aguantábamos más el frío, estaba preocupado por Pablo también, que estaba mojado, así que nos cruzamos a lo de Capandey, que nos prestó su casa para darnos una ducha de agua caliente, y después nos fueron a buscar y nos trajeron al hangar. Y bueno, ahí arrancamos con la organización de lo que iba a ser al otro día, el traer el avión de nuevo para el hangar. Bueno, navegando en el lago Rosario, vamos a ver dónde se desarrolla el acontecimiento. En el fondo se ve el avión. La tarde fresca, cubriendo la nota periodística. Aprovechamos que está Berwin, que sale de aeronáutica. ¿Cómo ves la estructura? ¿Ves que quedó bien el avión? Sí, está perfecto. Por lo menos está fuera del agua y está amarrado, así que acá, como se trata de un avión liviano, el peligro es que se levante un ventarrón y lo pueda levantar y echarlo al agua. Pero ahí está atado, así que... Claro, ese amarre es conveniente para sí, está perfecto. Programar el rescate cuando puedan trasladarlo al otro margen del exacto lago. Veo que lo amarraron del extremo del ala, eso evitaría que un ventarrón pueda levantarlo y volcarlo incluso. Así que decidimos al otro día cruzar el avión. Previo a eso se habló con la Junta de Investigación, nos autorizaron a retirarlo el avión, porque el avión no había tenido ningún... no se rompió nada el avión, así que nos autorizaron. Así que al otro día fuimos con un grupo de bomberos y gente amiga a cruzar el avión. Conseguimos unos pontones, los pusimos arriba de unos pontones de unos gomones y lo cruzamos a la otra orilla. Estoy tirando, pero no puedo doblar más. Bueno, acelera un poquito. Nos estamos yendo a la orilla.
Más para este lado. No, ya está llegando al borde. Voy con vos, Robert. Gracias por la ayuda. Un día te voy a tomar un mate. Te espero cuando vos quieras y gracias por ayudarme. Cuando lo sacamos del agua, le dimos un recorrido junto a Pablo y no veíamos nada roto en el avión, no lo podíamos creer. Lo que pensamos que iba a ser lo peor fue lo más fácil, porque una vez que lo cargamos arriba de un camión playo, tardamos como 4 horas en hacer 5 kilómetros, porque hubo que ir cortando árboles, lugares que no pasaba, así que hubo que hacer maniobras con el camión, el camionero, una muñeca terrible para manejarlo. Y bueno, una vez que cruzamos ese lugar, ya la ruta como que se abrió un poco más y pudimos ir con un poco más de velocidad y llegar y traerlo al avión sano y salvo hasta el hangar.
9:30 de la mañana a buscar el avión. Son las 6 de la tarde. Y nada, acá estamos entrando por la pista. El avión está intacto, no le pasó absolutamente nada. No tiene un golpe, no está doblado, no se rompió nada. La hélice está intacta. Nada. Súper agradecido a toda esta gente que me dio una mano. Súper, súper, súper agradecido. Y a todos los que mandaron mensajitos. Súper agradecido. Bueno, el avión ya está en el hangar. Ahí Johnny, tremenda mano dio. Gracias, Johnny. Ya está en el hangar. No tiene golpes, no, nada. No se hizo nada el avión, gracias a Dios. Cuando llegamos al hangar, después de casi 12 horas de estar con la movida de la extracción del avión desde el lago, hacemos una inspección un poco más, prestando un poquito más de atención. O sea, no queríamos tocar un tornillo, no queríamos desarmar nada para que la junta vea cómo había quedado el avión. Y en una de esas nos damos cuenta de que la llave selectora de combustible estaba encerrada. Identificamos que en vez de pasar del tanque izquierdo al derecho, pasamos del tanque izquierdo a cerrado, y fue por eso que el avión no prendió. Una recomendación a través de esto que nos pasó, que nos tocó vivir, sería que cualquier piloto, no importa si es un piloto privado, un TLA, yo recomendaría no salir a volar en condiciones como las que yo tenía ese día, que estaba pasado de rosca, con muchas cosas, apurado. Considero que la falla viene por ese lado. Yo lo que no voy a hacer es volver a salir a volar así, en ese estado de estrés y de apuro. Por lo cual, nada, gracias a Dios estamos vivos, no nos pasó nada. Estamos con Pablito acá, seguimos laburando para la habilitación del taller, que ahora el lunes nos cae la inspección, y esperemos que ANAC nos lo apruebe pronto para poder volver a poner en el aire pronto el 18, saliendo de nuestro taller ya habilitado. Y bueno, gracias por verlo y gracias a todos los que mandaron un mensaje, gracias a todos los que se preocuparon, nos llamaron por teléfono, perdón a todos aquellos que no los pude atender, aquellos mensajes que aún no respondí, ya los iremos respondiendo, y gracias por estar ahí.